Muy buenas, cracks. Yo soy Robert BC. Empezamos. Muy buenas, cracks. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, chicos. Recordar que lo estamos súper petando, chicos, que la verdad muchísimas gracias por todo el apoyo. Ya somos más de 1260 suscriptores y ya sabéis que vamos a por los 2000 ya de ya, chicos. Así que si no te has suscrito, chicos, suscríbete y dale a la campanita, dale a like para que YouTube notifique a todo el mundo, chicos, porque muchísimas veces os perdéis los vídeos. Así que, chicos, empezamos. ¿Y qué os traigo hoy? ¿Qué os traigo hoy? Madre mía, lo que os traigo hoy, chicos. Hoy os traigo la mejor táctica de José Mourinho. Y sí, chicos, ya sabemos que José Mourinho pues suele usar tácticas súper ofensivas al contraataque, juega muchísimo al contraataque, también juega mucho, muy ofensivo, chicos, la verdad. O sea, ahí vamos a crear una táctica, nosotros aquí, todo el mundo, yo creo que dejéis vuestros comentarios para decir, oye, Rob, pues yo creo que Mourinho juega más así, yo creo que juega así. Pues chicos, yo según he visto en el Tottenham, no lo he visto mucho, pero obviamente vamos a crear una táctica muy ofensiva, que sea la de Mourinho, chicos, y vamos a ver qué tal. Sabemos que Mourinho juega o al 4-3-3 o al 4-2-3-1, pero como ya tenemos muchísima 4-3-3 en el canal, chicos, vamos por primera vez en mi canal con la 4-2-3-1. ¿Y con qué juega Mourinho? Pues fijaros, aquí en el Tottenham, chicos, o sea, yo creo que juega más o menos igual que en el Madrid. A lo mejor ahora se ha echado muchísimo para atrás, pero vamos a hacer una táctica parecida a la del Madrid, de la que triunfó, la que ganó una liga de récords, chicos, y es lo que nosotros pretendemos aquí también, ganar una liga de récords con la táctica de Mourinho, que os lo traeré más de seguido al canal, chicos. Decirme también en los comentarios, chicos, ¿Qué entrenadores queréis que traga? Tipo Guardiola, tipo Simeone, tipo Klopp, o sea, más o menos las tácticas de ellos, para ver qué podemos hacer aquí en OSM y si de verdad sirven estas tácticas en OSM, que son las de los entrenadores de fútbol. Aquí, chicos, a ver, nos piden centrocampistas, pero yo creo que cómo nos vamos a meter ahí a Son. O sea, él juega con la 4-2-3-1, no suele haber ningún problema que vosotros pongáis ahí un jugador y que os ponga en rojo, la verdad no afecta para nada el rendimiento, a veces es incluso muchísimo mejor, es una brutalidad, chicos. Y vamos a poner aquí en la derecha a Lucas Moura. Bueno, este sería su tridente con Harry Kane arriba, con Sonaldo, bueno, que ya sabemos, Call of Duty, chicos, le tenemos ahí a la izquierda. Y con Lucas Moura a la derecha, que es de lo más rápido que tenemos. También pondría a Berwin o a Lamela, pero obviamente si tenemos a los mejores jugadores, pues vamos a poner a los mejores. Y chicos, de centrocampista ofensivo, ¿a quién usa? Pues obviamente, chicos, Dele Alli. ¿Cómo no va a usar un Dele Alli, chicos? Increíblemente, que va a controlar todo el juego, que la verdad con Mourinho lo está haciendo increíblemente bien. Y también, chicos, fijaros, vamos a poner a Sissoko y a Ndombele. Vaya centro del campo, o sea, con Dele Alli, con Sissoko, con Ndombele, o sea, brutal. Yo creo que de Sissoko y Ndombele no va a pasar nadie, o sea, es una locura, y además es una locura de alineación. Y en defensa, chicos, pues he visto que Mourinho pone muchísimo de... Y también ha salido carta en FIFA, chicos, ha salido carta en FIFA de Vertonghen, chicos, lateral izquierdo. O sea, me ha sorprendido muchísimo, es verdad que no tiene ritmo, pero si Mourinho dice que lo pone ahí y sirve. También Pochettino lo solía poner ahí, la verdad, increíble. Vamos a poner aquí a Anderweider, que es central, junto a Sánchez, que la verdad, vaya con el colombiano, qué monstruo es, chicos, qué monstruo. Y aquí en el lateral derecho vamos a poner a Aurier mismo, sí, lo vamos a poner ahí, chicos, bastante bien. Y de portero, a ver, iba a poner a Davis, pero vamos a poner a Aurier, ¿no? Porque es más famoso que Davis. Y la demás tiene la misma media, o sea que bueno, da igual. Y vamos a poner de portero a Hugo Lloris. Pues este sería el 11 de Mourinho, o sea, más o menos la alineación que tendría Mourinho, que él pondría, que es la 4-2-3-1, que es una alineación bastante fuerte. Recordemos que en el Madrid él juega con Benzema arriba, Cristiano, Di María, Ozil en vez de Dele Alli, y luego tenía ahí abajo a Xabi Alonso y a Khedira, o sea que la verdad era brutal. Pero en este caso tenemos como dos mediocentros más defensivos, vamos a decir que Ndombele es un poquito más ofensivo que Sissoko, pero la verdad son muy parecidos los dos y yo creo que pueden servir bastante los dos. Y bueno, ahí de laterales y eso, pues bueno, faltaría un lateral, ¿no? Más o menos en el Tottenham, pero bueno, así más o menos quedaría el 11, chicos, el 11, la verdad, qué brutalidad de 11, o sea, de verdad, cada vez que lo veo, o sea, lo veo, me encanta, chicos.
Y obviamente, chicos, pues vamos aquí primero con las especialistas, chicos, con los especialistas. Luego vamos con las tácticas para ver qué tácticas usa Mourinho. Vamos a probar también un partido a ver qué tal con eso. Capitán del equipo, pues yo creo que obviamente aquí equipo inglés, Harry Kane, yo creo que lleva, el que lleva más tiempo es inglés, es un equipo inglés, Harry Kane, de penaltis obviamente también. Harry Kane, chicos, brutalidad de tío. En las faltas aquí tengo mis dudas, porque la verdad Son tira muy bien, tiene muy buen tiro, pero no le he visto tirar faltas. Yo creo que Dele Alli es el que tiene mejor tiro, el que saca muchísimas veces los saques de esquina, entonces vamos a poner aquí a Dele Alli, que sería brutal, vale. Mourinho, las tácticas de Jose Mourinho, las famosas tácticas de él, que la verdad marcaba muchísimos goles con él y le ganaba partidos, o sea, con eso ganó la liga de los récords de, con el Real Madrid, chicos, es una locura, aunque se llevó un 5-0 el Barcelona, pero bueno, ahí ya no podemos hacer nada. Fijaros, chicos, o sea, ¿cómo juega Mourinho? Mourinho juega por las bandas. Mourinho que juega por las bandas, chicos, jugaba con Cristiano, con Di María, abrían el juego ellos dos, o sea, tanto Cristiano como Di María marcaban muchísimos goles, era una locura. Y la verdad que os recomiendo muchísimo jugar por las bandas con esta táctica, o sea, con esta táctica de José Mourinho, que es la suya, no la mía. Brutal, chicos, esta táctica, juego por bandas. Sobre los delanteros, siempre atacan, chicos, siempre atacan, siempre que pueden atacan. Mourinho ya decía, quiero que los mediocampistas y los defensas defiendan a top, pero que los delanteros estén arriba. Solo eso decía Mourinho, que los delanteros se preocupen por marcar goles, que para eso están, y que los centrocampistas y defensas que se centren en defender y en repartir el juego, para que todo el juego llegue a Cristiano, a Di María, a Benzema, a Ozil, y que ellos se encargaran de todo, porque ellos eran los que tenían la calidad, era una brutalidad, chicos. Y que hacía también, o sea, era una de las cosas, porque yo veía a Xabi Alonso, veía a Kedira, veía no sé quién más estaba por ahí en el Madrid, chicos, que la verdad marcaban goles los centrocampistas, entonces no podía dejar a los centrocampistas que se quedasen ahí en el centro, sino que los centrocampistas subían también, chicos, subían también, o sea, y la verdad era un ataque increíble, chicos, era un ataque increíble. Sobre todo esto, chicos, o sea, marcaje zonal. El Madrid usaba solo contra el Barcelona, si me acuerdo muy bien, chicos, marcaje al hombre, chicos, esto. Marcaje zonal, no, a ver cómo se llama, marcaje personal. Lo usaba contra Messi, lo usaban contra los del Barcelona, pero no le funcionaba. Entonces yo no puedo recomendar esa táctica, que vosotros hagáis lo de marcaje al hombre, porque la verdad no creo que funcione. Y al Madrid ese de Mourinho, chicos, con la táctica nunca le he visto que haga la táctica del fuera de juego, que la defensa se adelante. Nunca lo he visto, yo creo que todas las veces que la ha hecho le ha salido mal. Al único que le he visto que le sale muy bien, chicos, es al Barcelona de Pep Guardiola y, bueno, al Barcelona actual, que la verdad sabe muy bien entenderse que la defensa está adelante para dejar al rival en fuera de juego. Pero con la táctica de Mourinho eso no funciona. ¿Cómo juega Mourinho, chicos? Juega agresivo, chicos. Agresivo, yo lo recomiendo jugar al 100% agresivo. Siempre agresivo, chicos. ¿Por qué? Porque recuperáis balones, le dais patadas al rival, no van a expulsar a nadie, chicos. A mí no me han expulsado a nadie, solo he tenido como mucho amarillas. Es una brutalidad de táctica y agresivo, chicos. Os lo recomiendo al 100%. Y, chicos, a ver aquí en presión. En presión, chicos, yo creo que 75 está increíblemente bien. Tampoco nunca he visto a equipos de Mourinho que presionen desde arriba, solo al Barcelona lo he visto en plan así. Pero equipo de Mourinho siempre he visto que sí hacen presión, hacen muchísima presión, pero ya no tanto de presionar ahí desde muy arriba, solo a lo mejor en los minutos finales, pero claro, en OSM no se puede poner. En estilo ofensivo, no voy a poner todos al ataque porque no jugaban todos al ataque, muchas veces Xabi Alonso, Kedira se quedaban ahí atrás y había mucha gente que se quedaba atrás y solo estaban al final, pues Cristiano, Di María, Benzema... ¿Qué más estaba Ozil? Pues eso eran los que subían mucho para arriba y los que al final eran ellos los ofensivos. Que el centro del campo también subía ya, pero menos, o sea, era cauteloso en caso de que le hicieran contraataque. Y chicos, los pases, pues no vamos a decir tiki-taka porque el Madrid nunca lo he visto yo jugar al tiki-taka. Solo con Ancelotti lo he visto jugar un poco, pero usaba muchísimo lo del contraataque, lo de jugar rápido ofensivamente. Entonces no era un tiki-taka, yo siempre he visto al Madrid y a los equipos de Mourinho, chicos, tanto al Inter de Milán como al Porto, por los que estuvo, chicos, siempre lo he visto, también al Manchester United, no eran equipos de tiki-taka, sino que eran equipos de pase rápido, era
recibes, tocas, uno a lo mejor como era Ozil, como era Juan Mata, como era, yo qué sé, los que estaban en el Inter, chicos, pues era uno que siempre al final se encargaba de pensar de dónde abrir el juego, dónde tal. Al final, chicos, yo creo que todo 75 es una táctica increíble, ¿y sabéis? Vamos con el amistoso. Y bueno, chicos, vamos a probar la táctica, a ver qué tal la táctica de Mourinho. Vamos a probar ante un Manchester City, ya que es el mejor de aquí, chicos. Vamos a ver qué tal sería ante un Manchester City. Aquí se está jugando, chicos, se está jugando. Mucho ojito con esto, chicos. Jugamos ante el Manchester City. Jugamos ante el Manchester City. Partido complicado, tiene mejor equipo que nosotros, pero hay que intentarlo, chicos, hay que intentarlo. Es la táctica de Jose Mourinho, chicos. La táctica de Jose Mourinho es una locura. Fijaros esto, chicos. Fijaros, por favor. Que marca Aurier. Marca Harry Kane. Marca Sissoko. Marca Dele Alli. Al Manchester City, chicos. Que es verdad que no os podéis fiar. No os podéis fiar. Pero es un 4-0, chicos. ¿Qué digo yo que no os podéis fiar? Chicos, es un 4-0, es verdad. 11 disparos. La verdad, fijaros aquí. Faltas. Hemos cometido nosotros menos faltas jugando agresivo. No os hemos llegado a ninguna amarilla, chicos. O sea, 60% de posesión. Todos los jugadores increíbles. Y sobre todo Harry Kane. ¿Qué más queréis, chicos, en la táctica de Jose Mourinho? Espero que os haya gustado muchísimo. Espero que le deis un super like. Espero que os sea la táctica y me digáis: oye, me ha ido genial la táctica. Robert, sí, así, increíble. Brutal, chicos. O sea, simplemente brutal esta táctica de Jose Mourinho. 100% os la recomiendo. Y ya sabéis, suscribiros, dejar un buen like y nos vemos. Chao.